Esta casa fue construida para el alcalde mayor de la Villa del Escorial y del Real Sitio de San Lorenzo. Don Antonio Vicente Yáñez era además miembro del Consejo de Su Majestad, alcalde del crimen de la Real Cancillería y abogado de los Reales Consejos. Fue el primer alcalde mayor que decidió vivir en San Lorenzo a pesar de su obligación de residir en el Escorial. En su aspecto exterior, el edificio es de los más representativos del siglo XVIII. La fachada más importante da a la calle Gobernador, con cerco de granito moldurado. Las pilastras laterales llevan dos ménsulas sobre las que descansa un balcón superior de hierro forjado.